All right, good morning. It is now day three, four? I don't know. Anyway, for those of you that saw my stream last year, you guys saw that I ordered some donuts from a panaderia here, and we ordered some again. So, ooh, my face looks swollen. Anyway, I'm gonna show you guys the donuts. This one? No sé. Pregúntale a mi mamá. Tómale hierba. Deja que venga la señora. Si es que nos vio entrar aquí, capaz si se va directo a la casa. ¿Cómo? Que si es que nos vio entrar aquí, capaz si se va directo a la casa. So much bread. Bájalo. No, tiene que ir a sí. ¿Qué es? Ay, me caigo. A ver si no me caigo. Alright, fam, so this is called Partiendo Plaza. Every day of the toros is dedicated to someone or people, and they're allowed to partir plaza, which is basically what they're doing here. Gracias a todos ustedes, gracias a este festejo. Un festejo totalmente de calidad, lleno de especial, lleno de ganas, valiente. So what they do here is they start to introduce the jinetes that are going to ride the toros with their names and the name of the toro that they're going to ride. Hay un toro de nombre Angelito, pertenece a Rancho Los Mágicos. Para que venga ya desde la tierra de la buena barbacoa, el Solín de Tepeji Hidalgo. Solín de Tepeji. Los que están más metidos en este ambiente del jaripeo saben perfectamente el portento de los. Before they start their montas, there is always a prayer that goes out to all the jinetes, and that's what's up next. Señor Dios y Padre mío, hoy de nuevo en este ruedo dirijo a ti mi mirada y mi rezo es para ti. Me has dado gloria y fracasos y enseñanzas al vivir. Aplaudido en el suelo, es mi gusto y yo escogí. Hoy en casa mi familia orando ruegan a ti. Nos des fortaleza y clase y a este grupo de vaqueros lo deje sobrevivir. De tu mano han de lograrlo, qué gran amigo eres tú. Protección total me has dado. Por mí, por el mundo entero, has derramado tu sangre hasta morir en la cruz. Un calvario ya me espera, reparos y fuerza bruta. Enfrentaré este viacrucis valiente y con mente astuta. Retar la muerte es mi oficio, lo haré mientras yo viva. Seré un guerrero incansable, lucharé por hoy y siempre para que en casa no falte el pan para mi familia. Amén. Por su silencio, gracias a los que no, que se los chique el diablo. Apláudale, póngale la diabla. Buenas tardes. Vamos a implorar la bendición de nuestro Señor para estos días de feria, para tener una convivencia sana, en armonía, con alegría, un ambiente de familia, de amigos, y que nos bendiga para que no haya ningún accidente ni ninguna cosa que lamentar. A los hombres les invito, a los que les sea posible y gusten, descubrarse la cabeza, quitarse el sombrero. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos ha dado las fuerzas para que sirvamos con alegría y ayudemos a los hermanos. Y nuestro cuerpo, sujeto a la ley de Dios, esté dispuesto para toda obra buena. Y aprueba que dediquemos un tiempo al descanso, a la convivencia y a la diversión sana, compartiendo con nuestros amigos y familiares. Señor, te alabamos sin cesar,
porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y de honesta diversión para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos humildemente tu clemencia y tu bendición para este lienzo charro, para que estas fiestas taurinas 2019 se lleven con paz y con armonía, que todos tus hijos se enriquezcan mutuamente en la convivencia y en un trato fraterno. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a rociar con agua bendita este espacio donde muchos hombres como estos que están aquí atrás, jinetes, arriesgan su vida para brindarnos un espectáculo que sirva de convivencia. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y este lienzo charro y permanezca para siempre. Amén. Buenas tardes, amigos y amigas, por estar aquí presentes una vez más aquí en su feria de Juchitlán. Agradecidos con todos ustedes, agaveros, maestros, los de la corrida, por venir aquí a Juchitlán y convivir con nosotros. Esta es su casa, son bienvenidos cuando gusten venir. Todos los de la corrida que hoy por primera vez nos visitan de otros lados, maestros, muchísimas gracias nuevamente. Quiero invitarlos a todos a que disfruten estas fiestas. Estas fiestas son de ustedes, para que las disfruten con alegría, con respeto, y que si tomen no manejen. Son bienvenidos todos y disfrútenlas. Muchísimas gracias. México, México, se bronce tu corazón.
llegando los valientes con su gallo corredor, y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, a jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Pinta la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, reposándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras, eso puro. Vamos a inaugurar esta fiesta y siendo las 6:15 hora de la tarde del 9 de febrero queda formalmente inaugurada su feria. 10 de febrero, perdón. No cortan. Continuamos. Nadie se mueva, todos iguales en lugares. Ahí está, en esta fiesta multicolor. Para continuar y que eso siga tomando forma y colorido en esta inauguración. Adelante. Ahora sí, le invitamos a que tome sus lugares. Te bendice de lo que
entendió la jugada, le busca meter la mano, ahí lo tiene ya plantado, dice así, me voy a brazo suelto, balanceando elegantemente, conteniendo y haciéndose dueño de la vertical. Correcto, maldita y uno, este de nombre jugando. Ahí es el mismo banco de la tesora. Es el mismo banco ahí que dice, tiene que ser ahí, tiene que ser rápido. Asegúrese con la primera y no lo suelte, marito. Asegúrese la segunda. ¡Maldita y uno de Oaxaca! Alright, this is the next set of tacos. It was 4-8-1. I forgot to video before I taken it. Count is now 13.